Días, gente, sean bienvenidos a otro video con lluvia. Aquí anda el patrón, el mero mero, cansado. Ay, sí. Y miren cómo está bebiendo. Sí, se mojó todo esto, por eso quiero colgarlo y la música. Sí. Entonces, alejate. Sí, hay música, gente, me tengo que alejar. Aquí visitando a este señor, miren que está en los puros huesos, no ha comido. Queremos ver cómo colgamos ya los muñequitos. ¿Verdad? Miren, aquí está con la calaca. Y pusimos, bueno, José puso ayer estas luces, miren. No las pudimos poner todas rojas porque se iba a ver feo. ¿Por qué será que se está mojando tanto aquí, gente? No sé, fíjate. Ha caído agua, ¿va? Sí, mira. Oh, de verdad. No, esa ya la moví de allá. Esto es lo único que se ha mojado. ¿Y esto? No, esto yo lo moví. Esta la moví también de allá. ¿Esto no lo moviste de allá? No. Pero aquí entonces. Ajá, entonces cae agua aquí. Uh-huh. Ahí tiene la gota. Así que. Está pero bien feo el día, señores. Y va a estar lloviendo todo el día. Así que no va a haber. Agua para más feo. Nah, yo pensé que chocolate. Qué bueno sería. Ahí están los tres espíritus malos, ve. Parado, yo cuando veo desde allá pienso que alguien anda aquí. No, yo me he asustado así también. Sí, de repente veo a alguien parado ahí, digo yo. Entonces vamos esta es la zona de la casa embrujada. Pero como no tenemos la tela que vamos a ponerle aquí, no hemos podido arreglar la mesa todavía. Ya viene, mañana viene. Mañana vienen las cosas de la bodega. Uh-huh. Mira, ese foco se apagó. Ah, sí. Se apagó. Uh-huh. Ah, puedes derrocarlo quizás. Pero no te va a agarrar la corriente si está mojado, bro. Tener cuidado con el agua, a mí me da miedo eso. Ahí está. Lo que es el agua. Tiene falso. Y la electricidad tiene falso. Ah, pues falso, está falso. Está falso como tú eres. Está falso como tú eres. Entonces vos decís que esto lo vamos a colgar aquí, va. Ahí están los ganchos en un huacal. Sí, es que aquí entonces azotó, vos. Quizás en la noche vio bien fuerte. Sí. Mira, pasarme un ganchito del combo para poder poner colgado. Ya te voy a grabar. Ya te voy a grabar. Entonces le voy a dar una pequeña muestra de cómo supuestamente quedarían, ¿va? Le arreglamos el sombrerito del que está todo aguado. Miren, quedan así, ¿ve? Más o menos. Y así sustantivamente dijo que vamos a ir. Vamos a ir colgándolos todo. Pero yo lo que hago es tirar la tela para atrás, ¿va? Sí, para que, porque como aquí ponemos cosas en la grada. Ajá, entonces vamos a tirarla así por atrás. Estas, por ejemplo, estas brujas tienen que ir en la parte de arriba. No sé por qué las colgaron ahí. Ya las voy a subir. Es que como solo se han puesto para mientras. Vaya, uh-huh. Esto que se vea como que está volando. Sí, está bien mojado. Te estoy diciendo, no sé por qué. Y hoy que se ve esta nueva la... La carpeta. La carpeta se moja más. Así que así sucesivamente vamos a ir colgando todos los fantasmistas. Sí. Así se van colgando y se va a secar. Sí, se van colgando, miren. Nada más que hay que ponerle la mano bien, va. Uh-huh. Porque aquí colgamos más cosas. Sí. ¿Va? Y vamos a subir estas brujas. Ahí van. ¿No es mejor ponerla una por una? No va, mucho espacio mucho agarra. Mucho gancho. Y de lo mismo va a quedar mucho. Yo porque no se aprecian. Sí, pero entonces no hay que sacarlas todas, hay que sacar solo una caja. Miren, esta también va a ir para atrás. Estas son bonitas, hay una bruja que son más bonitas, Pau. Sí, bien chulas son, miren la cara. Parece mover. No, hay una que la cara es bien bonita. Uy, no, sí, no bien bonita.
Hay otras que vinieron la vez pasada. Uh-huh. Vamos a colgar de este. Voy a bajarle volumen a la música. A ver. Catrín. Hmm. ¿Será que azotó? Azotó. Azótame. Mira, estas se mojaron también todas. Es que de haber sido con todo, con el agua. De seguro. Yo digo porque para que esté todo esto bien empapado. No lo protege mucho, que le diga. Les cuento que ponemos telas de araña aquí, gente. Ajá. ¿Y ya vinieron, va? Fíjate que no sé. ¿Cómo no? Ahí vi una caja. Yo vi de una caja. ¿Quién metió esta cosa de barro? Yo. Vos, ¿verdad? Yo te vi de. Para poner las de decoration. Aparte que no me. Ya afuera necesitaba más espacio. Ay. Vale. Uy, ahí va a botar eso. Bien empapado, está goteando. Sí, por eso que sé que parece chucha mojada. ¿Ves? Y eso tiene agua, man. Sí, pues sí, azotó. Pero fuerte, vos. Sí, bien fuerte. Así ha venido con huracán, quizás. Me imagino. Milagro, no encontramos. Todo tirado, ajá. Porque miren, si se fijan, estas plantas están protegidas de esta. Y mirá, todas están mojadas. Como que las han regado. Ajá. ¿Ves? ¿Será que vino José a medianoche a regar? Yo creo que José, si nos está viendo, José, deje de andar viniendo a hacer las extras que nos las van a pagar. Cabal. Imagino poncha. José ha de haber venido. Entonces por el momento solo esto tenemos, Pao. Sí, es de ir colgando así aquí. Vamos a ir colgando así arriba, en el techo. Van a ver, porque esta lámpara le vamos a poner una tela de araña también así. Esa es la que se quebró, Pao. Porque tenía un vidrio y se quebró. Oh, sí, se le quebraron los cuatro. Bueno, dos se quebraron y yo le quité los otros dos. Pero esto de aquí no me gusta, fíjate, no me convence. Es el cablerío. El año pasado quedó hasta arriba, pero teníamos que subirnos para desconectar y subirnos para apagar. Ay, déjalo, y solo es un mes. No, y con la tela de araña medio la disimula también. Por eso. Disimula. Disimula. O le pones un muñeco ahí. Ajá, un esqueleto aquí. Algo. Una bruja. Ya le voy a poner una. Una bruja o algo. De la próxima que Mayay. Una bruja de esas te la disimula. Porque es negra. No sea racista, vos. No, pues la ropa. La sopa. Mira, ay, perdón. Quiero. Ya no me puedo subir estas mesas. Estás viejito ya. Antes di un brinco, me las subía. He dejado mi juventud. Pero también va a tapar la luz, fíjate. De aquel lado la va a tapar. Pero te decía yo que con la tela de araña, ¿no? Ya. Voy a ver. Miren, pues, gente, aquí quedó. ¿Aló? Pero como dice Oscar, las tapas de aquí, ¿ve? La lámpara. Entonces quizás solo la tela de araña le vamos a poner. Lo que voy a hacer es ponerla por aquí. Ahí ve, es que aquí van colgadas siempre. Estas brujitas. Pero fíjense de que cuesta, porque hay que estarse. Y los clientes las pueden ver allá abajo, pero ellos quieren las que están aquí arriba. No quieren otro. Entonces voy a buscar las telas de araña. Y vamos a regresar con. Bueno, que estos videos van a salir largos en varias etapas, gente. Porque este es el comienzo apenas de todo eso. Hay que poner arañas así como puse esa, ¿ves? Se ponen más arañas. Y se llenan de diferentes colores las arañas. Hay manchaditas, hay negras. Las negras son las más populares, obviamente. Pero vamos a sacar todo el producto que tenemos. Por ejemplo, estas bolsas se guindan en ganchos.
Aquí tenemos la bolsa de gancho, el guacal de gancho. Y va todo este producto pequeño, va aquí, ve. Pero fíjense que lo metí mal, quizás porque no me cabe. Ahí está. Miren. Entonces ahí quedan las bolsas. Porque hay bastante producto pequeño de colgar. Ahí están las bolsas para que él quiera recolectar basura, hojas secas. Compran de estas. Ponemos aquí y ponemos en la registradora. Para que estos muñecos, como son desechables, bien sencillos se ven. Y tenemos estas, que estas encienden la luz. Las podemos colgar también así, ¿ves? Y ahí tienen, aquí atrás tienen para la luz. Echan luz, valga la redundancia. Alumbran las letras. Entonces yo de estas, por ejemplo, no las voy a dejar aquí porque tengo que poner una tela aquí para que no se vea traslúcido. Pero aquí tienen, y hay unas criptas de cementerio también que se ponen. Y si no me equivoco, creo que aquí estaba el algodón, la tela de araña. A ver si no se re nada. Me va a regañar el patrón. Vamos a ver. Y si es la tela de araña, vamos a hacer el revidor ya. Cuando ya le estemos poniendo. Ah, no, es muñeco. Es un muñeco también. Es de esos que están ahí, creo. Así que, gente, le voy a buscar las telas de araña y vamos a volver con la otra parte de este video. Ya armando casi todo. Esperamos que venga mañana todo el producto para lo que quedó el año pasado. Que es poco. Va a ser más producto nuevo hoy este año. Y lo vamos a seguir documentando para que ustedes siempre nos acompañen a estarnos viendo aquí en una nueva etapa de los videos, con hoy la temática de Halloween. Ya dejamos un poco las plantas de verano, hoy va con las plantas de invierno, de otoño. Así que, gente, sin nada más que decir, cuídense, nos vemos en el próximo video y no se pierdan la continuación, ¿verdad, Oscar? Sí, ya arreglando todo. Bueno, no sé si les voy a hacer un solo video para cuando ya vean. Para... Primero es esta parte y luego a seguir. Ok. Con la otra parte ya finalizada, digámoslo. Para que no se aburran. Ok, pues, gente, cuídense. Nos vemos la próxima vez con otro video, la continuación de este, ya con todo armado. Cuídense. Hasta...